Brígida, Casamentera y Celestina. Si yo les contara cuántas parejas he llevado al altar y cuántas doncellas he llevado al lecho, no se imaginan las cosas que he hecho. Ya vas a empezar, Brígida, con tus historias. Pero qué mala costumbre la tuya de interrumpir, Rosalía. Uy, pues qué Celestina tan apretada. Pues qué chamaca tan maleducada. ¿Y tú qué señora tan fruncida? ¿Y tú qué escuincla tan desabrida? Y si tanto te gusta hablar, mejor ayúdame a contar. Pues ya dijiste, Brígida, te voy a ayudar a contar, a cantar y hasta a bailar. Solamente me conformo con que me dejes hablar. Si yo misma palabré a tus papás en matrimonio. Recuerdo esos días de la Alameda, cuando los hombres caminaban por un lado, las mujeres por el otro, y cuando se encontraban, una carta se daban, y cuando las cosas se ponían difíciles, a mí me llamaban. Y ahí tienen a doña Brígida, entregando cartas a doncellas encerradas, en conventos y montañas, hasta de monja llegó ir disfrazada. ¿Y qué decir de las finas señoras y distinguidos caballeros que me visitaban para palabrar matrimonios en calidad de urgente? Pero para esta casamentera no hay alianza imposible. Si tú hubieras nacido en los tiempos de la gran Tenochtitlán, seguramente hubieras unido en matrimonio al mismísimo Popocatépetl con su Iztaccíhuatl. ¡Ah! ¡Nuestros hermosos volcanes! ¡Cómo adornan la ciudad! ¡Ese sí es un amor digno de recordar! Pues ándale, Brígida, cuéntanos ese amor de leyenda. Allá cuando la ciudad de México, Tenochtitlán, se erguía majestuosa sobre el lago de Texcoco, hubo un cacique tlaxcalteca, que se levantó contra el gran imperio, el Imperio Azteca. Pues los aztecas tenían sometidos a varios pueblos a quienes cobraban tributo. Popocatzin, un joven guerrero, había sido convocado por el gran señor de Tlaxcala para dirigir la guerra en contra de los aztecas. Hermosa doncella, Iztaccíhuatl, hija del señor de Tlaxcala. Thank you.
no serás de la unión con mi hija, la flor más bella. Pero cuando ganes la batalla para tu señor, aquel guerrero victorioso le daré en unión a mi hija. ¡Saldremos victoriosos! Al guerrero victorioso.
Chao. Está Siwan, mi niña. Popocatzin ha ganado esta guerra y con su muerte nuestro pueblo ya no sufrirá el yugo azteca. Ya ha aplicado su muerte y ha salido victorioso. Verás obedecer a nuestro señor y la unión con Yaot, el guerrero victorioso. Los dioses así lo han dispuesto. Siento que mi espíritu abandona mi cuerpo. Mi corazón se alenta. Gran señor, la niña está presa de dolor de vientre. Permite que purifique su cuerpo y pase el dolor. Prepara a la princesa para la unión con Yaot. La unión sagrada ante los dioses será dentro de 3 lunas. Pasaron 3 lunas. Iztaccíhuatl seguía pálida. No probaba bocado. Su llanto cubría los sonidos de la noche. Gran señor, la niña desfallece. Pasa durmiendo y las noches se le van en llanto. No hay hierba ni caldo que le dé color a sus mejillas. Nuestro sacerdote no puede curar su espíritu. Nuestra niña se nos muere. Se nos muere de amor. Tráela aquí. Cuando vea a Yaot, el color le volverá. Él la preñará y cuando sienta vida en su vientre, olvidará a Popocatzin en los primeros pasos de mi descendencia. Un brillante futuro nos espera. Mi luz, mi estrella, abre tus ojos y mira a Popocatzin, haz resplandecer tu rostro sobre de mí. No me abandones. ¿Qué ha sido esta aparición? Tú has sido muerto. Yaot y sus guerreros vengaron tu muerte. Yaot y sus guerreros me traicionaron. Me entregaron al enemigo, al cual también traicionaron. He vivido esclavo y al fin me libré de mis opresores. Estoy para reclamar el corazón de mi princesa. Un corazón que ya no late. Unos ojos que ya no me miran. Una estrella que se apaga. Juré que estaríamos juntos por siempre. Y así será. Popocatzin mandó traer 20,000 esclavos e hizo que juntaran la tierra de 10 cerros. Cargó a Iztaccíhuatl y la llevó hasta la cima. Ahí la recostó. Parecía que estaba dormida. Él velaba su sueño con una antorcha encendida, encendida como su corazón hacia su mujer dormida. La nieve cubrió a los amantes y los dioses conmovidos los convirtieron en volcanes. Ay, esos amores ardientes no dejan nada bueno. Acuérdate cómo les fue a Doña Alma y Don Pablo. Ese Don Pablo, tan bonito que tocaba la guitarra. ¿Te acuerdas cuando la marquesa cantaba aquella canción que tanto te gustaba? ¿Cómo no me voy a acordar? Si hasta parece que lo estoy viendo. Ella cantaba, él acompañaba en la guitarra y Don José también, que cantaba muy bonito. Pues ándale, Brígida, vamos a cantar esa canción. ¡Pues vamos a cantarla!
Me agarra la bruja y me lleva a su casa. Me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva al cerrito. Me sienta en sus piernas, me da de besitos. Y dígame, y dígame, y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado ya? Ninguna, 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 lo sé. Ando en pretensiones de llevarme a usted. Estaba prometida a un fino caballero de buen linaje. Este correspondía con amor y disposición al compromiso. Me pena mucho decirte que debo salir del país con urgencia y no sé cuándo volveré. No quisiera dejarte, pero son inciertos los negocios y con mi padre enfermo yo debo hacerme cargo. Es una mala noticia en verdad y muy repentina. Solo quiero saber qué me esperarás y me seguirás amando. No podría amar a nadie más.
quiero que te dediques mucho a los preparativos de la boda. Mira, este es el collar que usó mi madre en su boda. Quiero que lo uses y seas la novia más hermosa. Solo pido una cosa. Como muestra de amor, hazme llegar una rosa en señal de que me recuerdas y me sigues amando. Todos los días sin falta llegará a tu puerta una rosa. No obstante al compromiso, la belleza de esta joven causaba tal conmoción entre otros caballeros que se arrojaban a ella con toda clase de obsequios y promesas a fin de conseguir su mano. Esperaba por ti, alma de mi vida. Alma Rosa es mi nombre, don Alberto. ¿Te he recibido la invitación para la boda de don Pablo y mía? Será un gusto recibir a tan distinguida familia. ¿Y acaso tal boda se celebrará? He oído decir que don Pablo no regresará hasta fin de... Y eso si sus negocios lo permiten. Me temo que has sido mal informado. Don Pablo estará aquí el 30 de octubre, de acuerdo al estipulado de la invitación. Pero si yo mismo lo he visto reír a sus anchas, en amables compañías, sería muy desafortunado que la doncella más distinguida quedara plantada frente al altar. Olvide don Pablo, doña Alma. Yo estoy aquí jurándole amor por siempre. Pues igual que don Pablo, vos sos alcurnia y fortuna por duplicado. Don Alberto, le ruego retire de mí sus manos, pues mi corazón y mi vida están dados a don Pablo, quien a pesar de la distancia me hace sentir como si estuviera a mi lado. ¡Niña Alma! ¡Niña Alma! ¡Vámonos, que aquí espantan! Los opilotes que andan rondando su casa solo se van a llevar un buen plomazo. ¡Ándale! ¡Pose este! ¡Nana, vámonos! ¡Sí, mi niña! Que ha regresado, porque aquí ya la andan comiendo el mandado. ¿Qué dice doña Pilar? Es que usted se tardó mucho tiempo en regresar y un montón de pretendientes estuvieron rondando a doña Alma. Pero no a todos les hizo caso. ¿Acaso insinúa que doña Alma se atrevió a darle alas a algún caballero en mi ausencia? Alguno que otro. Yo misma la vi en una comprometida situación con don Alberto. Pero no se fije, la boda está preparando a lo grande. Nada más esperan a no pase el tiempo. A nadie avise de mi regreso. Usted será mis ojos y mis oídos. Cualquiera que se acerque a doña Alma se arrepentirá. ¿Quién fue? Díganme quién fue. ¿Acaso fuiste tú? ¡Don Pablo! ¿Fuiste tú? ¿O acaso fuiste tú? ¡Don Pablo, por favor! ¿Fuiste tú? ¡Don Pablo, espérese, por favor! ¡No se enoje! ¡No se deje llevar! ¡Venga, don Pablo, mire, tranquilícese, por favor! ¡Ese sí fue, eh! ¡Jesús, don Alberto! ¡Don Alberto! Siquiera a mirar a doña Alma, aparecía muerto.
Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. El quien anda matando a todas esas pobres que antes o ellas allá alcornia azotan como res en matadero. ¿Acaso se atrevió a insinuar algo, don Pablo? ¿Acaso le dijo del incidente don Alberto? ¡Usted mintió! ¡Yo fui siempre fiel! ¡Mi corazón y mi vida están dados a don Pablo! ¡Siempre han sido de don Pablo! ¿Ves lo que provoca tu belleza? Esa misma tarde, el terrible novio fue aprendido y llevado a la horca. ¡Nana! ¡Nana! Dígame, mi niña. Por favor, tráeme una olla con carbón ardiente, pues el frío de mis aposentos hace más dolorosa la muerte de don Pablo. Sí, mi niña. ¡Diablo!
Yo una vez me lo encontré. Hasta mi nombre sabía. Hice negocios con él. Buenas noches. Ya. ¡Ay, Jesús! ¡Qué susto me dio! Buenas noches. Necesito de sus amables servicios. Vamos al grano, don. Tengo las mejores jovencitas de la ciudad. Bonitas para dar buena descendencia, con buena dote. Tengo lo mejor de lo mejor. Soy recién llegado y quisiera ser su amigo. Estoy buscando un par de hermanas. Las señoritas Ibáñez, no se hable más. Mañana, en el baile, yo le conseguiré la invitación. Ahora, que si lo que quiere es desposar a una de ellas, pues la dote no es muy buena. Ellas no tienen buen linaje, pero les sobra belleza. Dígame, ¿por quién se interesa usted más? Por ambas. Jesús. Quiero decir, quiero conocer a todos y ya veré después con quién me quedo. Y ahí me tienes, mandando invitación, consiguiendo los vestuarios, todo para que las señoritas figuraran por primera vez en sociedad. Pues que empiece la fiesta. ¿Me conceden esta pieza? Thank you.
hermosas señoritas, ¿gustan acompañarme a mi casa? ¿Casa? ¿Y sin chaperón? Nosotras jamás hemos salido sin chaperón. Vivo muy cerca de aquí, en la casa del callejón. Solo quiero brindarles mi hospitalidad. Dicen que es una casa hermosamente decorada, con jardines y obras de arte. Solo los más afortunados la conocen. Seremos bienvenidas en las mejores familias. ¡Aceptamos la invitación! Siempre paso a la misma hora, y esa hora ella está siempre esperándome.
llévele esta carta. Va llena de amor para la mujer de mis sueños. Ay, muchacho, no me gusta desairar a los que quieren bien. Pero no te hagas muchas ilusiones. Doña Ana y Doña Abel jamás consentirán en que tenga una relación contigo. Ay, sé que es un pobre minero, pero soy trabajador y honrado. Pronto seré ascendido a capataz y podré darle una vida digna a mi amada Doña Ana. Está bien, muchacho. Haré tu encargo. Yo te traeré la respuesta. Ande. Tengo que saber. Doña Ana, dichosos los ojos. ¿Su padre no le acompaña? Gracias, doña Brígida. Está haciendo un encargo, pero ahora viene mi encuentro. Pues le traigo una carta. Es del joven minero Carlos. ¡Démela! Solo Dios sabe cuánto he esperado esta carta. Tenga, venga por mi tarde. No toque mi puerta. Solo esperé debajo del balcón. ¡Ana! ¿Qué tienes ahí? Dame esa carta. Dámela. Escúchame bien, hija. No permitiré que te fijes en un simple minero. Estoy apalabrando a don Manuel Izárraga, que está interesado en ti para matrimonio. He trabajado toda la vida para darte una buena dote. No permitiré que te cases con un simple don nadie. Padre, ¿acaso no puedo elegir a quién amar? ¿No puedo escoger con quién casarme? Prefiero verte muerta antes que casada con ese. ¡Te mato, Ana! ¡Te juro que te mato! Y así siguió el romance. Pero era cada vez más difícil. Don Abel había dejado claro que no quería indicio alguno de una relación con Carlos. ¿Qué pasa, doña Ana? ¿Por qué esas lágrimas? A ver, ¿acaso no la ama don Carlos y usted a él? ¿Se ha dado cuenta de nuestros encuentros? Dice que no quiere cualquier indicio de relación con don Carlos. Hasta amenazó con matarme si me atrevía a volver a verlo. Pues tratándose de don Abel, yo me andaría contento. ¿Cómo va a ser que mi propio padre me dé muerte? Pues no, pero ya ve que don Abel es muy colérico. Ay, doña Ana, qué situación.
el callejón.